¿Dónde está? Yo quiero a mi hijo vivo. Es lo que quieren saber las madres de los desaparecidos. Aferradas a sus retratos, esperan volver a verlos con vida. Lejos de maldecir a quienes se los arrebataron, les otorgan desde ya su perdón. Y que Dios las bendiga porque son seres humanos así como nosotros. Y que Dios les ilumine la mente, pues, porque este dolor es grande. O sea, yo no, mi intención no es molestar a nadie, y es lo que menos quiero, pero sí a mi hijo, sí lo quiero de vuelta. O sea, ellas no se conocen, pero comparten el mismo dolor. Ambas han buscado a sus hijos en las salas de emergencia de los hospitales, en las delegaciones policiales y en la morgue de medicina legal, siendo ese lugar al que acuden con la esperanza de no encontrar los muertos. Lamentan el poco apoyo que reciben de parte de las autoridades policiales y fiscales. Y lo más duro es pues que hace poco estaba viendo de que habían secuestrado un policía y inmediatamente había un operativo. ¿Y por qué a mí me dicen que tengo que esperar? Tarda casi 22 días en tomarme mi primera declaración para aventar el plan de búsqueda. Me tienen 2 horas interrogándome y ¿por qué, pues? Lo mismo que tengo que esperar porque, o sea, son muchos casos, no es solo el mío. Son bastantes casos y ellos están saturados de trabajo. El 13 de abril, José Obed Gómez Fuentes, de 19 años, cumplió un mes de desaparecido. Su ropa y sus cosas permanecen tal y como las dejó. Su familia confía en que pronto volverá a dormir en su cama y a retomar sus clases de contaduría en el Instituto Nacional de Soyapango. Incluso al principio de año yo le dije, hijo, no vayas a estudiar, así quedate. ¿Usted tenía miedo? No sigas primer año de bachillerato ahí. Y yo le decía a él, hijo, le decía yo, ay, quédate. No, mamá, yo quiero ser su orgullo. Yo quiero levantar su cara. Yo quiero ser un hombre preparado. Hace 7 días, también desapareció Eduardo Enrique Muñoz Acosta, de 16 años. Fue visto por última vez a la salida del Instituto Francisco Morazán. Un joven cristiano a quien su madre recuerda con un profundo amor. Sí, mis hijos a mí son lo único, son mi oxígeno, el motorcito que me ayuda a levantarme cada mañana. Pero no entiendo por qué la gente le toca a uno el lado más sensible, porque ahí me dieron donde más me dolía. En los últimos días, las publicaciones de personas desaparecidas han sido constantes en las redes sociales. La evidencia más contundente es esta vitrina colocada en una de las paredes de medicina legal, tapizada de fotografías de los que un día desaparecieron sin dejar rastro. En la página de la Fiscalía, Alerta Ángel Desaparecido, 14 casos reportados de enero a la fecha siguen activos. De estos, 4 han sido resueltos. La desaparición de un familiar puede ser incluso más doloroso que saber que un pariente ha sido asesinado. Mientras las autoridades callan, seguramente estas madres seguirán recorriendo las morgues y los cementerios clandestinos en búsqueda de pistas que las lleven a sus hijos. Su esperanza sigue siendo encontrarlos con vida. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.